Hola, y regresamos a este escenario natural que nos acompaña ya en otra, nos ha acompañado en otras ocasiones. Hoy nuestro programa trae a un invitado que ya ha estado con nosotros en Entre Manos, con varios proyectos. Y hoy lo traemos con un proyecto hermoso de musicalización de poemas de mujeres. Este proyecto, vamos a decir, ya lo presentó en concierto en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Estoy hablando de José María Alfaya, un gran amigo de Cuba y de la canción trovadoresca cubana. Así que a disfrutarlo. Yo tengo 67 años, me llamo José María Alfaya y no soy artista, aunque lo parezca, aunque esté disfrazado hoy de artista. Soy un aficionado, soy un militante sociocultural con desparpajo. Empecé muy jovencito en la universidad haciendo actividades culturales cuando era hasta peligroso. Después tuve la suerte de vivir toda mi vida trabajando en servicios socioculturales públicos y un día, pues no cansado, pero intentando hacer algo distinto a lo que hacía, que era estar detrás de las cámaras o detrás del escenario, me pasé al frente del escenario y canté una canción. Como no salió mal, el público no salió corriendo, me animé y me convertí en un aficionado a cantar opinando, que es una escuela de cantautores muy conocida. Como he sido siempre militante sociopolítico de izquierdas, con todas las contradicciones que caben imaginar en este país y en este tiempo, pues lo de cantar opinando me ha producido intensos momentos emotivos de comunión total con escaso público. No, los 40 principales nunca han querido saber nada de mí y el mercado tampoco. Yo le pago con el mismo desinterés. No soy persona interesada en el dinero ni en la fama, sino simplemente en pasar un rato en comunicación con la gente que me quiere escuchar. Lo que sí me gustaba era demostrar públicamente que hay excelentes poetas mujeres que no desmerecen para nada a la figura de los poetas hombres y que incluso estas mujeres aportan, quizás, como sorpresa, pero no cabe sorpresa, es que saben decirlo y saben hacerlo, aportan una mezcla de sensibilidad, de lirismo, de coloquialismo, de capaces de reconocer en lo más pequeño una interpretación poética. Dulce Chacón, más conocida como novelista, era una excelente poeta que hacía de su vida diaria un puro poema. Y como ella, hay muchas otras. Y esta noche lo que pretendo es hacer un recorrido por las obras que me han parecido más significativas de un buen montón de poetas. Tienen la ventaja de que trabajan mucho el soneto y el poema corto y por lo tanto las canciones no pueden cansar nunca porque duran una media de 1 minuto 20. Eso es como pequeñas píldoras que espero que al público que viene, que además entiendo que es un público femenino y sensibilizado por la cuestión de la igualdad, pues son poemas que te reconcilian con la travesura, con la inteligencia y con la trascendencia. Paca Aguirre. La mujer se quedó mirando el tiempo mientras la luz moría en las esquinas y una desolación llena de espinas la arañó como un sonda contratiempo. Pensó en su corazón siempre a destiempo, coleccionando escombros, polvo, ruinas, convirtiendo dolores en harina y el fracaso en un viejo pasatiempo. Se extrañó la mujer de que la vida en que todas sus ansias había puesto, pues esa soledad interminable miró su juventud atardecida, oyó a su corazón triste dispuesto y sonrió a la nada inexorable. La mujer se quedó mirando el tiempo mientras la luz moría en las esquinas.
Para mí la poesía es como un lenguaje superior que hace un esfuerzo y consigue mirar el mundo desde otras perspectivas, otras sensibilidades, encontrar relaciones entre conceptos, entre palabras, entre sensaciones y entre expectativas. Una reflexión que dice: a los 40 todo sigue igual, pero es distinto, duermen las emociones adolescentes y si despiertan les da un soporífero. A los 40 todo sigue igual, pero es distinto, duermen las emociones adolescentes y si despiertan les da un soporífero. ¿Qué vas a hacer con esos senos cabizbajos y esas protuberancias abdominales ya persistentes, sus naturales destinatarios? Las miran con reproche mientras intentan sobornar las huellas del tiempo, adorando a la última muchacha. A los 40 todo sigue igual, pero es distinto, duermen las emociones adolescentes y si despiertan les da un soporífero. Si no fuera por las antiguas epopeyas, todas ingresaríamos en un convento, hasta que un día una leve señal del susto manifiesta que todavía puedes enloquecer a un prójimo en los itinerarios difíciles de los 40. A los 40 todo sigue igual, pero es distinto, duermen las emociones adolescentes y si despiertan les da un soporífero. Me gusta trabajar para que un día la gente, la que no está prevista que tenga ni estética, ni ética, ni educación, ni formación, ni cultura, se encuentren con que tienen algo que sea suyo. En el campo del amor peleaban lucha muerte, peleaban lucha muerte, una dama y su señor. Ella lleva el puñalito de los celos picaflor, untado con el veneno del masculino terror. Él va blandiendo la espada de recta separación, cargada de fuerza y ley, como es propio del Señor. Peleando a muerte están por esos campos de Dios. Ninguno de los dos vence, que han perdido ya los dos. Por el suelo pisoteado yace el imposible amor. En el campo del amor peleaban lucha muerte, peleaban lucha muerte, una dama y su señor. Yo esta grabación la concibo como un regalo para toda la gente que en algún momento de todos estos años pasados pues me ha animado y me ha dicho que les gustaba y se han reído, y yo los he visto desde el escenario disfrutar con lo que les estaba ofreciendo. Y como supongo que vas a hacer un montaje moderno, estupendo y dinámico, pues es una especie de regalo que les quiero hacer para que tengan un recuerdo que no sea el de la maquinita del teléfono o alguna tablet o alguna cámara nerviosa que porque de esos tengo mucho, pero en fin, pues un capricho que me doy a mí mismo, pero que le regalo a mis groupies. A diferencia de Dios,
Necesito solo un día y noche para crear de nuevo al universo. Quiero decir, para aprendernos, amarnos y morirnos, y no volver a vernos nunca más. A diferencia de Dios, me niego a la perpetuidad. A diferencia de Dios, me niego a la perpetuidad. A diferencia de Dios, yo necesito solo un día. A diferencia de Dios, y no volver a vernos nunca más. A diferencia de Dios, me niego a la perpetuidad. Entre manos en todas partes. Síguenos en Facebook, en Instagram, en Telegram, para compartir canciones y todo acerca de la trova. Me desordeno, amor, me desordeno cuando voy en tu boca demorada, y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi celo. Lo digo porque lo siento. Porque lo siento, no digo. Tengo a Dios como testigo, al cielo por aposento. Esto que ven hecha flor, esto que oyen es beso, lo juro aquí, lo confieso, se llama amor. Es una aguja perdida en mitad del seno duro, es un huracán, un muro, una flor está encendida. Lo digo porque lo siento. Lo siento, lo digo. Tengo a Dios como testigo y al cielo por aposento. Es un vértigo que late en una punta de estrella, jardín que nos atropella con su gracia y su combate. Avanza como una herida, como un latido nos mueve. Celeste pena se atreve a terminarnos la vida. Lo digo porque lo siento. Lo siento, lo digo. Tengo a Dios como testigo y al cielo por aposento. Va deprisa, no se nota. Tiene de pan y de tuna. Lo siento, porque lo siento, lo digo. Tengo a Dios como testigo y al cielo por aposento. Amor lucido, regalo, leve susto misterioso. Eres algo tan hermoso que hasta que en ella tenemos cita. Lo digo porque lo siento, porque lo siento, lo digo. Tengo a Dios como testigo y al cielo por aposento. Lo digo porque lo siento, porque lo siento, lo digo. Tengo a Dios como testigo.
testigo y al cielo por aposento. Sobre la tierra con mi frente, despidiendo las nubes del paisaje, le regalo un suspiro al sol poniente. Yo no me voy de viaje, y comprenden el grito este que callo, la pluma que ahora escribe, la rosa irresponsable de su tallo y el mar crucificado en el aljibe. Me duele ser tan sola en la tarde inconclusa todavía, pero tengo no sé un hábito viola y una luna borrada de alegría. Habrá que perdonarme la tristeza malograda en los ojos, esta boca mendiga que bosteza, tu aburrimiento de canarios rojos. El insomnio recluso en las ojeras, el trigo que me crece cada día, la habrá que asesinarme la estatura y el vértice de asombro. Yo vivo más acá de mi cintura. A veces me he cansado de los hombros, pero cada mañana resucito con el mismo disgusto. Pasear por el hastío, mi inútil equipaje, este vuelo sin ala porque es mío, esta sangre sin voz porque la traje. Ay, claro que es preciso usar un rostro diario y sonreír este absurdo
desordeno, amor, me desordeno cuando voy en tu boca de morada y casi sin por qué, casi por nada. ¿Por qué no, verdad? Sí, aparentemente sí. Estuvimos la oyó, la oyó ya. Muy bien. Me parece que han disfrutado de este trabajo hermosísimo, porque en pocas ocasiones nos encontramos con trovadores, con cantores que musicalicen poemas de mujeres. Así que gracias a José María por este hermoso trabajo que hemos presentado hoy, hoy en Entre Manos. Hasta la próxima. Thank you.